Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Me ha faltado para que se me escape la moneda y meterla al portátil. Vale, otro portátil que me tendría que comprar. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo el vídeo de los lunes. Y es un vídeo de los lunes bastante movidito. Y no por lo que esté sucediendo tanto en el mercado, sino lo que está sucediendo fuera del mercado, en algo que en principio no debería de afectar demasiado, pero que ya sabéis que este mundo de las criptomonedas siempre ha tenido una muy buena relación, entre comillas, con Twitter, ¿vale? Pues ya sabéis que desde que Elon Musk compró Twitter, esa relación todavía es más estrecha y lo que pasa en Twitter pues suele resonar y suele tener eco en el mercado de las criptos. Concretamente en una moneda, ya sabéis cuál, efectivamente Dogecoin, esa moneda que Elon Musk pues siempre ha tonteado con ella y que ahora está disparada desde que Twitter ha cambiado su logo. Y ya no solo el logo, es que se habla de que Twitter puede cambiar mucho en los próximos meses y quizás, quién sabe, darle un lugar muy importante a las criptomonedas y entre ellas, pues obviamente, quizás la que más importancia tomaría sería Dogecoin. Es por eso que cabe vigilar la moneda del perrito durante los próximos días, pero también hay que tener en cuenta, y ya sabéis que muchas veces cuando esta moneda pumpea, cuando Dogecoin pumpea, Shiba pumpea o Pepe pumpea o la memecoin de turno pumpea, suele ser un indicador no demasiado bueno para el mercado. Y además, estando en el punto en el que estamos, pues quizás Bitcoin no lo vea con tan buenos ojos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es revisar la noticia, obviamente, de lo que ha sucedido con el tema de Twitter y lo que está por venir en Twitter, ¿vale? Además de una pequeña señal que ha dejado ahí Elon Musk, que cada uno la interprete como quiera. Pero además de eso, lo que vamos a hacer es comparar qué es lo que está sucediendo en Bitcoin, qué es lo que está sucediendo en Dogecoin, y vamos a revisar sobre todo, que ya sabes que es lo que manda, los mercados tradicionales, ¿vale? Además, esta semana vais a tener un vídeo correlacionando los mercados tradicionales con el mercado cripto. ¿Por qué? Porque pienso que de septiembre a diciembre vamos a tener un periodo bajista, vamos a tener unos cuantos meses bajistas y os voy a argumentar por qué. Os voy a enseñar gráficas del mercado tradicional, os voy a enseñar gráficas de macroeconomía para que entendáis por qué pienso que el mercado ahora mismo está sobrevalorado, sobre todo las bolsas de Estados Unidos. También pienso que Bitcoin en este punto ahora mismo quizás esté un poquito por encima del precio que debería, así que os lo argumentaré todo en el vídeo que probablemente tengamos para el miércoles, ¿vale? Así que muy atentos a ese vídeo porque creo que os va a interesar mucho y vais a aprender pues un poquito cómo funciona el grifo del dinero de la economía, y cuando el grifo se abre pues el mercado sube y cuando el grifo se cierra pues el mercado baja. El problema es que si han cerrado el grifo y el mercado está subiendo, pues ahí hay una divergencia que ya me contarás tú a ver cómo lo solucionamos, ¿vale? Así que muy atentos a ese vídeo porque creo que vais a aprender muchísimo. Y ahora sí, yo creo que nos vamos al ordenador, explicamos todo el tema de Twitter y nos vamos a las gráficas, que es lo que nos interesa. Así que sin más dilatación, yo ya no sé ni cómo lo digo, tío. Y al final se me olvida cómo se dice bien, que sí, que ya sé que es dilación, ¿vale? Sin más dilación, nos vamos al ordenador, let's go. Pues aquí estamos en Twitter, chicos, y fijaros, ya no tenemos arriba el pajarito, ahora lo que tenemos es una X, ya que parece que Elon Musk pues quiere rebrandear todo lo que fue Twitter en su día y que ahora lo quiere llamar X, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, la X de Elon Musk, X.com, que si nos metemos, pues nos dice que esto todavía está un poquito en tierra de nadie. No sé qué estará haciendo ahora nuestro amigo Elon, a lo mejor está comprando el dominio, no sé, no sabía que me iba a salir esto, pero bueno. Ya veremos qué es lo que tiene preparado, porque ya sabéis que este hombre es una caja de sorpresas. Sea como sea, el día de ayer pinea este mensaje, deja ver cuál va a ser el nuevo logo de Twitter, deja ver también dentro de los cuarteles generales, dentro de las oficinas principales de Twitter, dejó ver también este logo, y bueno, pues a partir de ahí os podéis imaginar todo el revuelo que se ha montado, ¿vale? Tema Dogecoin, pues ya sabéis que si Elon Musk está pensando en darle un lavado de cara a Twitter y está sobre todo pensando en añadir cosas a Twitter, que es de lo que se está hablando, creo que en una entrevista hace poco ha dicho que Twitter va a ser un lugar de finanzas también, entonces no sé por dónde lo quiere enfocar, la verdad, creo que quiere meter Marketplace también, creo que quiere hacer de Twitter una super red social, él ya lo dijo, quería hacer una super app, no le valía con que fuese una red social, quiere hacer una super app, ¿vale? Eso es lo que ha dicho él. Veremos todas las cosas que quiere ir añadiendo, pero bueno, la gente también le ha llamado mucho la atención esto, X y D, esa D podría ser de Dogecoin, tiene cierto parecido a la D de Dogecoin, quién sabe. La realidad es que no sabemos por dónde va a salir este hombre, pero el hombre, estaba entre decir el hombre y Elon, he dicho el hombre. Esto lo que ha hecho es que pues Dogecoin pumpe fuerte, ¿vale?
vamos al gráfico y lo veis bien. Bien, chicos, pues aquí lo veis en el día de hoy. Doge subió un 5%, ayer subía un 2%, y bueno, lo que va de semana, desde mínimos a máximos, habrá hecho alrededor de un 10, un 15%, ¿vale? Está haciendo un pump tampoco exagerado, como hemos podido ver en otras ocasiones, pero sobra con mirar el tablero y verlo todo rojo y darte cuenta de que a día de hoy, ahora mismo, hay una moneda que es distinta al resto, ¿vale? Y esa moneda, pues claramente es Dogecoin. Me diréis, hombre, ¿hay alguna más en verde? Vale, sí, Tomo la vemos aquí en verde, hay alguna más en verde, pero desde luego Doge es la que se está desmarcando ahora mismo del mercado. El motivo es sencillo, ya sabéis que al mercado pues le gustan mucho estas especulaciones y ya sabéis que a mí me gusta muy poco, no me gusta meterme en estos enredos, me gusta verlo desde fuera y mucho menos cuando tenemos a Bitcoin en una situación ciertamente delicada. Y es que si nos venimos aquí a la gráfica de Bitcoin, pues vamos a ver un Bitcoin que está testeando, como veis, la parte media del anterior rango. Recordad que teníamos parte alta, parte media, parte baja. Recordad que aquí podríamos tener lo que se considera una desviación del rango. Entonces, mucho cuidado, porque mirad esta vela roja, cómo cae con fuerza, cómo pierde el rango que traíamos desde los últimos 20 y pico días. Aquí lo vemos, ¿vale? Mirad este rango que montamos aquí en los últimos 33 días. ¿Cómo? ¿Con esta gorra? ¿33? No. No. Como os decía, 33 días de rango que estamos rompiendo a la baja, así que mucho cuidado. Esto podría ser una zona de rebote, pero el primer rebote que ha hecho no ha sido el que se esperaba. Me refiero, fijaros, ha tenido el rebote, pero luego, como tengo aquí dibujado, la tendencia del precio ha continuado siendo bajista. Aquí, cuando vemos que el precio empieza a coger este tipo de curvaturas, por lo general nos está diciendo que los sellers, los vendedores, los que van en corto, tienen el control del mercado, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues lo mejor es no intentar discutir al mercado, ¿vale? De hecho, yo he intentado un long, me ha salido mal, me lo he comido, sin problema, adiós, muy buenas, y me he posicionado un short, así de fácil. Dicho esto, como os digo, no es el mejor momento para que pumpee Dogecoin. Tampoco es que esté pumpeando, pero sí que está teniendo una reacción distinta al resto del mercado, porque como veis, pues el panorama para Bitcoin no es demasiado bonito. Y es que yo empezaría a mirar ya zonas más bajas, ya que por aquí el único lugar donde podía frenarse era en esta zona y no parece muy por la labor. Así que muy atentos, porque perfectamente el precio puede empezar a venir a buscar zonas más bajas, como son estos $27,300, ¿vale? Yo lo vigilaría mucho, sobre todo en esta zona, que es desde donde se originó el movimiento al alza, ¿vale? Este cuadradito que tengo yo aquí marcado en rojo es el último movimiento que hace el precio a la baja antes de pegar todo el tirón alcista, ¿vale? ¿Veis que hace aquí una acumulación e inicia el movimiento bajista? Tiene un amago bajista y de ahí se dispara, ¿vale? Entonces aquí podemos encontrar una pequeña zona de demanda, un order block, etcétera, etcétera. En definitiva, un lugar donde probablemente el precio reaccione, así que a vigilarlo. De igual manera, también vigilaremos esta zona de aquí, ¿vale? No obstante, como os digo, lo que se puede esperar como un sweep, una desviación, cualquier cosa de este rango parece que no se va a cumplir, ¿vale? Fijaros, en 4 horas lo pierde con claridad, siguiente vela de 4 horas también lo está perdiendo con claridad, y la vela diaria mucho tendría que cambiar para que retrocediese todo esto antes de que cierre la vela diaria, ¿vale? Tendría que volver a meterse en el rango para que pudiésemos estar algo alcistas. Por tanto, nos olvidamos de la idea alcista y empezamos a pensar, como os digo, en una idea más bajista. Vamos a vigilar la parte baja del rango de nuevo, ¿ok? Que sería esta zona naranja, que nos coincide casualmente con ese cuadradito rojo que os he avisado antes, que es donde tenemos un order block, ¿vale? Así que a vigilar mucho esa zona, porque puede ser que el precio venga a hacernos algo así por el estilo y luego remonte, ¿vale? Eso en el corto plazo, chicos. En el medio plazo, lo que podemos esperar, como os digo, es que en los próximos días el precio se nos venga aquí a la parte baja del rango y ahí veamos si le queda gasolina a Bitcoin para seguir haciendo intentos alcistas, o si por el contrario empieza a perder el rango, ¿vale? Y se nos viene a esta zona. En esta zona la decisión es muy clara. Si pierde los $24,000, para mí pierde la tendencia alcista, ¿vale? Esta tendencia alcista que vemos aquí, que veis aquí bastante clara, se perdería en el momento que perdamos estos $24,500, si no recuerdo mal, que era el precio 24.800, perdón. Pues una vez perdidos esos $24,800, para mí se perdería la tendencia alcista y empezaría a pensar ya en un escenario más bajista apuntando hacia los $20,000, ¿vale?
No quiere decir que tenga que suceder, perfectamente el precio puede venir hasta aquí y encontrar reacción y volver luego a la zona alta, ¿vale? Tendremos que ir adaptándonos a lo que vaya haciendo el precio, pero independientemente de eso, como os digo, lo importante es que vigilemos la parte baja del rango y una vez pierda la parte baja del rango, una vez pierda los 26.500 dólares, si los perdiese, a vigilar los 24.800. Si pierde los 24.800, como os digo, problemas. Como veis aquí, el precio en temporalidad muy baja, en un minuto, rebota aquí, ahora está tratando de hacer un segundo rebote, parece que no encuentra la fuerza necesaria, fijaros que se sigue viendo esa presión bajista, tiene esos rebotes, pero los vendedores en corto lo tienen bajo control, así que, como os digo, no es momento de pensar en abrir largos y no es momento de tocar las altcoins, ¿vale? Porque ya lo dijimos, que en el momento que Bitcoin cayese, las altcoins sufrirían y es lo que está sucediendo, ¿vale? Hemos tenido un pumpeo en los últimos días o en las últimas semanas con el tema de XRP, pero es que XRP también se está pegando una castaña gorda. Fijaros, en gráfica de 4 horas, XRP pierde esta pequeña tendencia, XRP tiene aquí una zona de máximos que suipea, que hace una desviación y que la empieza a perder y a partir de ahí todo es muerte y destrucción para XRP. Y hace tiempo, en cuanto tuvimos el pump, yo ya dije que esperaba XRP que retestease la zona de ruptura, que retestease los 55 centavos. Así que no tengo ninguna prisa, no me voy a precipitar, no me llama la atención XRP a estos precios. Pude vender en 70 y... bueno, aquí, que es justo donde quería vender, en 82, perdón, he dicho 70 y algo, pero era 82, donde pude meter mis ventas en spot de XRP. Y poco más que comentar. Por el lado del Nasdaq, como os decía, a un 5% de máximos históricos, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Entonces, ejercería precaución, la verdad, ejercería precaución porque en el vídeo del miércoles os lo explicaré, pero creo que podemos volver perfectamente a niveles de febrero y volver a niveles de febrero quiere decir que volveríamos a más o menos esta zona, ¿vale? Una caída del Nasdaq hacia esta zona sería un buen trastazo para Bitcoin que, más o menos echando así los cálculos a mano alzada, pues nos pondría Bitcoin alrededor de los 20.000 dólares, 22.000 dólares aproximadamente, ¿vale? Así que vigilaremos eso porque parece que el mercado se está empezando a poner un poco feo y como ya comenté hace tiempo, el máximo de este año de Bitcoin lo veríamos en antes de septiembre, ¿vale? Antes del 31 de agosto veríamos el máximo de Bitcoin este año y ya no volveríamos a ver un máximo en todo el año, ¿vale? Puede que haya sido este. Mi única duda ahora mismo es si este ha sido el máximo que nos va a dejar Bitcoin este año o si va a hacer un último intento a esta zona de los 32.500 dólares, ¿vale? No sé si quizás venga aquí, encuentre reacción y haga un último intento a la zona de los 32.000 dólares para luego venirse abajo. Es la única duda que tengo. Repito, mi única duda es si nos vamos a venir abajo ya desde aquí o si va a tener un último intento al alza. Así de sencillo. Perfecto, chicos, pues no quiero estirar mucho más el vídeo. Es verano, nadie se quiere comer un vídeo de 25 minutos, así que lo más importante del mercado prácticamente que ya está dicho, ¿vale? Deciros que pues el tema de Twitter, no dejéis que os haga pensar que esto va a llevar a las criptos a la luna, ¿vale? Si Twitter empieza a integrar tema de criptos, va a ser muy poquito a poquito y no va a hacer que Bitcoin se dispare a los 100.000 dólares. Lo digo porque vais a ver muchas miniaturas y muchos titulares de Twitter va a llevar a Bitcoin a no sé dónde. Tranquilos, ¿vale? Tranquilos, que lo que manda es la macroeconomía, que lo que mandan son las bolsas y las bolsas están en un punto ciertamente delicado, ¿vale? Están muy cerca de máximos históricos, la situación con respecto a los tipos de interés no es la mejor. Recordaros que el miércoles además tenemos nueva decisión sobre tipos de interés, así que calma, mucha calma porque en mi opinión los mercados sobre reaccionaron en febrero cuando se rescataron distintos bancos y la Fed pues dijo tranquilos que si hace falta imprimir, imprimo. Eso creó mucho optimismo en el mercado y pues puede que ese optimismo nos haya llevado más lejos de lo que deberíamos y eso se va a traducir en ciertos retrocesos, ¿vale? Así que mucho cuidado en ese aspecto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, dejadme un comentario que ayuda muchísimo. Recordad que en la descripción tenéis enlace para registraros en BingX, que es la plataforma que utilizo yo para hacer trading, ¿vale? Hoy nos lo he explicado en pantalla, pero como siempre, si queréis hacer trading donde lo hago yo, pues tenéis en la descripción un montón de enlaces de los sitios que yo más utilizo, ¿vale? Así que eso es todo, señores. Yo me voy, que aún estando en Andorra hace bastante calor y nos vemos el miércoles. ¡Chao, chao! We'll be right back.